Buenos días, mis queridos espartanos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo han amanecido? ¿Cómo están? Hoy creo que es 11. A ver, sí, 10 o 11 de mayo de 2023. Comenzando un día de trabajo. Hoy vamos a trabajar un poquito lento, que andamos un poquito doloridos. Hice mucha fuerza y el tiempo pasa factura. Sí. El cuerpo nos pasa factura, así que hay que hacer las cosas tranquilas. Tenemos esta para reparar el problema, queja del cliente. No cose lindo, ya le miré, los reguladores están sucios y no corta. Es todo lo que hay que hacer en esta máquina. Así que bueno, va por ella. Mirá, ahí se ven pedazos de hilo, ¿eh? Ven ahí los pedazos de hilo. Así que vamos a hacer eso. Si Dios quiere, vamos a trabajar como se pueda. Tengo que trabajar, ¿no? Tendría que quedarme tranquilo, pero no puedo. Algo tengo que hacer. Sí, señor. Bueno. Muy bien, vamos a tomar un mate. ¿Cómo les va? Sí, soy de Uruguay, porque mucha gente me pregunta, dice, este tipo es uruguayo porque toma mate. Sí, tomamos mate. Hay problema con el agua, está habiendo escasez de agua, el agua potable no es tan potable. Y bueno, recién vinieron con una máquina que reparé va a ser 2 meses, que se le trancó la lanzadera, le pusimos lanzadera nueva y se le metió un pedacito de hilo, como era nueva, se trancó. Bueno, vamos a hacer el service a esta máquina. Como Dios manda. Vamos a sacar esto. El portacono no queremos romperlo y que la señora no se agarre a sopap. Armar todo. Sí. No me cuentan qué han hecho. Yo acá siempre haciendo algo con las máquinas de coser. Creo que dormí bastante bien. Fui al médico recién. Tengo un dolor. Me dijo, no haga tanta fuerza, trabaje menos, que me voy a comer a tu casa. Pasa que vinieron muchas máquinas pesadas. Ustedes, si siguen el canal, se habrán dado cuenta que vinieron muchísimas máquinas pesadas, triple arrastre. Y ya no tenemos 20 años. Bueno, van viendo cómo se va destapando, ¿no? Hay que abrirla toda, no nos queda otra. Para hacer la limpieza correspondiente, lubricado total. Que es lo que corresponde. Bueno, después esto, creo que era con la barra por ahí. Ahí salió. Ah, muy linda esta máquina, che. Es una muy, muy buena máquina. A mí me gusta, ¿no? Capaz que hay gente que dice, nada, es una porquería. A mí me gusta. Por algo la copiaron. La máquina ha sido copiada. Incluso hay marca Yuki. Yo creo que esta máquina la copiaron de la Yuki. No creo que la Yuki haya copiado esto. Sería. Tiene ingenieros para diseñar máquinas y todo.
Yuki, no creo que Panavox sea una marca genérica, tenga ingenieros que... Bueno. Ah, es cierto que no tengo compresor, me tengo que comprar un compresor. Todavía eso. Bueno. Pero miren cómo está esto. No, menos mal que está así. Bueno, esto lo vamos a poner por un costado. Miren cómo está esto. Y vamos a desarmar los reguladores. Ya mostré un montón de veces cómo desarmarlo. Muestro uno, después pongo pausa. Recomiendo que vayan. A ver si ahí se ve. Desarmando de a uno y volviéndolo a armar. Una cuestión de orden, de colores y todo eso. No, recuerdan que tenía un segurito acá. Acá está. El tope, que no lo podemos colocar de una manera incorrecta porque entra solo de una manera. Bueno, yo digo eso, pero me he encontrado en casos especiales. Después sacamos esto. La granderita que tiene adentro. Aflojamos esto. Sacamos el resorte que tiene una patita que calza en una chapita acá. Las chapitas tienen un orden, no las pongan al revés. Esta está limpia. Pareciera que está limpia. Bueno, igual las voy a pulir. Voy a empezar con la de atrás. Y ahora comenzamos a armar. Ponemos esta, que era la que estaba atrás. Estoy seguro que era la que estaba atrás. Tomé esa precaución. Después va esta otra. Tiene una trabita ahí donde calza esto. Ahí. Después va el resorte que entra en un orificio que tiene la chapita. Después va esta tuerca de mano. ¿Ven que no es difícil? Después va esta arandela plana. Y ahí recién va esto. Lo que le voy a echar una gotita de aceite. Sé que es plástico y todo, que no es necesario. Pero a mí me gusta echar una gotita de aceite. Ahí entró. Bien a fondo. Va la arandela de presión. Después va esta pieza, que no la podemos poner al revés. Se me salió la arandela de presión. ¿Ustedes vieron? Y después va el seguro. Esto ya está armado. Una vez puesto en la máquina, lo regulo con esta patita que está acá, que nos libera la parte de color de la parte blanca, entonces uno le da la atención que el número que queda apropiado para. Bueno, si me llego a encontrar algún problema importante en otro regulador, lo muestro. Ahora pongo pausa. Pues son todos iguales. Bueno, ya la enhebramos toda, le hicimos todo lo que había que hacer. La máquina en sí estaba bien. Lo que tenía problemas con los reguladores. Bueno, y espero
Ya mostré cómo lo desarmamos. A ver. Primero con la mano. Muy apretado este. Derribas este. Un flojo este. Bueno. Ya está cociendo. Pero tenemos el verde que está muy apretado. Entonces. Están en cero. ¿Lo ven? Entonces. Cero tiene tensión. Entonces, ¿qué hago? Aprieto esta patita un poquito y lo giro, por ejemplo, al 5 y me fijo si en 0 queda sin tensión. Ahí quedó sin tensión. A ver, ahora en 1. ¿Por qué? Porque si observamos, ven que el hilo verde me trae para acá, para arriba, el hilo de abajo, el hilo gris. Entonces significa que tiene mucha tensión. O muy flojo el otro, ¿no? Bueno, este problema me lo mencionó la clienta. Así que a ver. Bien enhebrada. Sí, está bien enhebrada. Es que no logro que me quede. ¿Y por qué apreté este hilo yo? ¿Me quieren decir? Ahí empezó a andar mejor. Estamos bien. Bueno, esto lo estoy haciendo porque desarmé todos los reguladores, ¿no? Bueno. El hilo de abajo. Voy a tocar este regulador para que trabaje más. Hay que razonar, si lo llevo más a la punta va a tirar más, si lo llevo, bueno, voy a aflojar este regulador y lo voy a subir. A ver, ¿por qué voy a hacer eso? Porque no tiene mucha, ya tiene mucha tensión, entonces significa que está recogiendo mal. Voy a seguir cosiendo, solamente toqué los reguladores, eso. Ahí ya casi se arregló. Voy a volver a tocar el regulador. Ahora le voy a poner. Le di más ángulo. Ahora muestro cómo queda. Bueno, ¿ven lo que pasa al darle más ángulo? Este. Le di más ángulo. Me recoge más hilo. Me saca más hilo del cono. Ahora lo voy a poner al revés para este otro lado. Siempre hay que tratar de que cuando que este quede en línea recta entre este y este, que el hilo quede en línea recta para evitar que reviente el hilo de ese garfio. Bueno, ando lento, ando lento.
Ando lento. A ver ahí. Bien. A ver, ahora sí corte. Está cociendo bastante bien. No logro hacer que cosa lindo, che. Bueno, acá hay algo. Estará bien enhebrada porque. Yo tiré el hilo en lo que estaba enhebrado. Voy a revisar el enhebrado. Voy a poner esto como estaba. A ver. Sí, pareciera que sí. Pareciera que está bien enhebrado. Sí, está bien enhebrado. No me está gustando cómo está cociendo. Ya está andando. Pero no estoy conforme. A ver. Y este está bien, bien apretado el cono, che. Bueno, tenemos un problema acá. Hay cosas bastante bien. Ahí está bastante bien. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí está bien. Arriba, abajo, arriba. Bueno, esta ya la vamos a dar por terminada. Le voy a avisar al cliente que está pronta para que la venga a buscar cuando crea conveniente. Señores, que pasen ustedes muy bien. Nos estamos hablando en cualquier momento. Hasta luego. Bueno, vamos a hacer la última prueba. Y ya la vamos a dejar con esto. Lo voy a probar así. A ver cómo se comporta. Me falta limpiarla. La señora que siempre me dice que sucia quedan las manos. Sí, tiene razón. Claro que tiene razón. Ya la limpio. Quiero terminarla de probar. Ay, qué lindo. Qué cosa. Pues el lindo está muy apretada esta tensión. Thank you.
Precioso. Me encanta, me gusta. Me gustó. Hasta hace linda cadena y todo. Ahora vamos a coserlo así. Bueno. No hace más esos relajos que hacía. Y vamos a darle. Les cuento que me llegó una máquina que no transporta. Suben los dientes, hace todo lo que tiene que hacer, pero no está transportando. No sé qué le está pasando. Así que... Pero lo primero que voy a hacer... Voy a... ¿Cómo se llama? Voy a revisar a ver qué es lo que está pasando. Bueno, esta máquina la doy por terminada. Así que la urgencia esta quedó pronta. Hicimos lo que había que hacer y otra cosa. Que pasen ustedes muy bien. Buenas tardes. Bueno, acá desarmé el compresor. Hice bolsa la biela. Hice no, yo lo prendí y se rompió. Bueno, está. Compresor nuevo, sí señor. Sí, este lo vendo así como está. No voy a ponerme a trabajar. Ya está.